Sí, vuelve Badé, también está jugando Tanguy, Nema puede hacer los dos puestos, así que vamos a ver qué presenta el rival. Y... ¿Qué llamas tú? Pablo Román Lío. Pablo. Ah, Pablo Román. Te lo va a pasar súper bien, ¿no? Sí. ¿Y hoy cuánto vamos a ganar? ¿Cuántos goles vamos a meter? 10. ¡Madre mía! Thank you.
Sánchez Sevilla Almería, la sintonía del fútbol en sevillista. Primera pelota que mueve el conjunto de San Paolo y va a ser para Luis Badé. La apertura para Pozo, cuidado, línea de fondo, se frena la pelota al punto de penalti, viene pasada, gol, gol de la Almería. Con su camiseta, vestido de negro y el uno a la espalda, el serbio va a tener que ser el primer cambio en el Sevilla. No sabemos si Telles no vemos con problema, y va a ser solamente Dimitrovic el que va a tener que entrar. Se llevan en camilla a Bono, el guardameta del Sevilla, que sale aplaudido por el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, y ya se produce ese cambio. Entra Dimitrovic, se retira Bono, que esperemos que se recupere lo más pronto posible. Sale jugando Rakitic, Lucas Ocampos, el pura sangre, tira carrera en banda izquierda. Ante Chumi, se frena en el pico, busca a Telles, cae con Pozo, cae con Pozo, penalti, 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 penalti. Penalti de Pozo sobre Telles, lo pita el colegiado. Opción para el Sevilla. Tiempo extra de la primera parte. 0-1 en Nervión. Vamos Luquitas, vamos Ocampos. Suena el silbato, ahí va Lucas, le pega Ocampos. ¡Gol! ¡Grande Lucas! ¡Grande Ocampos! Desde el punto de penalti llega la igualada Nervión. El control de Gil, cerca del pico del área, por fuera, se la devuelve a Pozo. Mira, centro, gol, 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 gol. La vela, la vela, la vela. Gol del Sevilla. Protesta Navas. La gente se pone en pie, va a sacar Marco Dimitrovic. 2-1 el marcador, 2-1 para el Sevilla. El árbitro que mira el crono. Tiempo más que cumplido. Va Dimitrovic a colocar la pelota en la frontal del área pequeña. El árbitro se lleva el silbato a la boca. ¡Y se acabó! ¡Se acabó! ¡Final! ¡Final! ¡Qué importantísimo era para el Sevilla en esta pelea, que es la que tenemos a día de hoy! Es así, rivales directos,
vital, victoria para el Sevilla. Se abrazan los jugadores de Jorge Sampaoli. Marcaron Ocampos y Lamela para la remontada. Importantísima victoria. Sevilla 2, Almería 1. Es un partido para nosotros muy complicado por lo que nos estábamos jugando con el rival que estaba muy cerca a nuestros en la tabla, por el partido del jueves, jugar a las 4 de la tarde con una plantilla justita, terminamos jugándolo con el corazón. Aún con la tensión, pero feliz por 3 puntos que son muy importantes y espero que nos van a servir para creer más en nosotros y confiar en la idea que tenemos y que con nuestra afición especialmente podemos conseguir grandes cosas y nada, disfrutar hoy, pero ya desde mañana pensar en la vuelta que nos espera a Estambul, que no va a ser fácil, pero hay que darle valor a la remontada que hemos hecho. Creo que tenemos jugadores que están preparados para todo, se nos lesiona Bono, juega Marco, hace el partido que hace, la verdad que eso es lo que somos, un vestuario que está muy unido, que sabe el objetivo que quiere y que todos tiramos para el mismo lado, que al que le toca está preparado y hoy se vio. La verdad que sí, se sintió mucho, la gente siempre está con nosotros, no solo hoy. Y la verdad que con la temporada que estamos haciendo, que no es de la mejor, ni mucho menos, ellos están y llenan el estadio y bueno, es para remarcar lo de la gente que siempre está y que siempre nos apoya.